Arratsaldeon eta ongi etorri. Ongi etorri Bizkaiko Saskibaloi Federazioko festara. Egun bero honetan. Arratsaldeon, buenas tardes a todos. Un día tan caluroso como este, pero es un placer. Es un placer porque nos vamos a ver aquí después de estos últimos 20 y tantos meses en una situación muy complicada. Hago una pequeña introducción para recordaros cómo va a ir el acto. Luego ya hablaremos con un poquito más de calma. En primer lugar, vamos a tener una pequeña actuación musical mientras la gente se sienta. Es un grupo vasco, un grupo local, un grupo que hace, no les gusta poner etiquetas, pero para entenderme, yo que soy un poco más antiguo, hace un poco de música indie o parecido. Se llama Airu, van a tocar en versión acústica una primera canción, luego intervendrán posteriormente. Después de esta intervención empezaremos lo que es el acto formal, toda la formalidad que puede tener estar entre amigos, de esta gala 16 ya, que se dice pronto, de la Federación Vizcaína de Baloncesto. La gala, como siempre, hago una pequeña introducción. Después tendremos el vídeo corporativo que resume un poco lo que ha sido estos últimos tiempos tan convulsos, por otra parte. Luego el señor presidente nos explicará cómo ha ido el año y posteriormente, tras otra actuación, pasarán aquí a recoger el reconocimiento de la Federación a todos los verdaderos protagonistas de esta historia, que este año son los clubes y los árbitros, los clubes porque presentáis a todos. No tengo que contar lo que es un club, y obviamente sin el cuerpo arbitral pues tampoco sería posible esto. O sea que bienvenidos a todos en nombre de la Federación Vizcaína de Baloncesto. Y en primer lugar, para amenizar un poco la entrada, el grupo Airu, que va a tocar en plan acústico, no sé si del grupo. El escenario todo vuestro. ¡Chalo! Pero luego van a actuar un poquito más que ahora, que ha sido un poco corto. A menos los que nos gusta la música siempre nos parece corto estas actuaciones. Reitero lo de Ongi Etorri porque la verdad es que hemos tenido una temporadita complicada. Aunque por mi trabajo, mi oficio de muchos años, que es contar lo que pasa en la sociedad, no es fácil describir lo que hemos vivido desde marzo de 2020.
Por poner en ejemplo, no solo ponerme en primera persona, pero esta vez sí para explicar una situación. Yo el 8 de marzo de 2020 estaba felizmente en Salamanca viendo la final de Copa de Baloncesto, senior femenino, campo lleno, un ambiente espectacular. Casualmente, esa misma noche, con un señor que está por aquí, cené con un grupo de italianos de Milán, 7 o 9, 7 o 8, muchos. A la tarde, el domingo 8, vamos a Valladolid, a ver el Atleti y vuelta a casa. Llegamos 8 de marzo, Día de la Mujer, y la semana siguiente, el 15 de marzo, nos encontramos esto que todos, la sociedad ha vivido, pero obviamente el baloncesto, además de vivirlo como la sociedad, lo ha padecido también. ¿Qué os voy a contar a todos los que estáis aquí? Se han parado competiciones, se han parado deporte escolar. Yo siento que he perdido 2 años de mi vida, pero es que siento que se han perdido 2 años de la vida de nuestros chicos, de nuestras chicas, de la gente que hace baloncesto. Yo este año he estado viendo infantiles y demás y noto que se ha perdido ese ritmo de entrenamiento porque no ha podido ser. Han sido 2 años muy complicados y estos prácticamente 2 años complicados. Hay que reconocer una cosa. Yo creo que la federación, con buen criterio, va a reconocer a los clubs. Porque es que los clubs sois el entorno más amplio. Los clubs son los jugadores, son los directivos, son los entrenadores, son los padres que ayudan, son los responsables de las instituciones, son los patrocinadores, son las instituciones públicas cuando apoyan. Todo eso son los clubs. Y los clubs habéis tenido que hacer frente a estos 2 años francamente complicados. Si ya la vida es como es, la sociedad lo ha padecido, empleo, trabajo, no digo ya los que han tenido la mala suerte que la enfermedad les ha afectado directamente o los fallecidos, que hemos tenido muchos, muchos más de los que quisiéramos. El baloncesto ha seguido adelante gracias a los clubs por un lado y al estamento arbitral. Recuerdo una cosa, yo este año he tenido la suerte de volver a ver partidos de chavalitos más a menudo y sin árbitros esto no funciona. O sea, yo puedo discrepar muchas veces de lo que veo, lo que dejo de ver, pero cuando no están, y el esfuerzo de los agunchailes en escolar es espectacular, pero cuando no hay árbitros este deporte, como casi todos, no funciona. Entonces, está bien que le reconozcamos que no siempre se hace las labores de estas dos personas. Dicho esto, pese a todo, el baloncesto vizcaíno está aquí, está vivo, muy vivo, y un poco lo que es el baloncesto vizcaíno, el escaparate para la mayoría, la inmensa mayoría de los que estamos aquí, que trabajamos la cantera o senior o trabajamos con los niños, con las niñas y tal, siempre son los equipos que están arriba. Y los equipos que están arriba, que son un poco el referente, pues ¿qué vamos a decir? No voy a adelantar lo que es el balance del año porque el presidente lo va a hacer mucho mejor que yo, pero yo como espectador de los equipos que están arriba, pues estoy muy orgulloso de cómo se ha desarrollado la temporada pese a todos estos problemas. Surne Bilbao Basket ha estado a un paso de meterse en el playoff, ¿quién no lo iba a decir? Quién no lo va a decir hace 2 o 3 años y sigue su proceso de saneamiento económico que espero que nos permita eso, más el trabajo de cantera, consolidar el proyecto en Bilbao. En chicas, lo que hace lo Intec Gernika Vizcaya, pues ahí está, ahí está. Este año me decía uno, ha sido un año un poco más complejo, más complicado, sí, pero alguien de los que estáis aquí o estamos, ¿se imaginaba que un equipo vizcaíno femenino iba a estar un año sí y otro también jugando los playoffs de la liga o entre los 4 primeros de la Copa? Chapo. Chapo al trabajo. Un escalón más abajo, y solo estoy hablando de los más o menos profesionales. Ha habido de todo en la Liga Femenina 2. Liga Femenina 2, que no challenge, pues por cosas de la Federación Española, que yo tengo mi opinión, y no especialmente favorable, pero no viene aquí a contarlo. Pero Liga Femenina 2, ha habido cara y cruz. Usarta Baracaldo ha tenido la suerte y su trabajo lo ha hecho muy bien. Ha acabado muy dignamente la temporada. Y Baizabal ha tenido un año complicadísimo. Desafortunadamente no ha sido la mejor temporada, se ha encontrado en situación de descenso, con problemas, pero supongo que esto irá poco a poco. Y del resto de los equipos, ya sabéis lo que ha hecho Sornocha, lo que ha hecho Santurce, quitarnos el gorro, por decir los equipos de arriba. Pero sí, en estos 2 años, lo que sí hemos perdido, que digo yo, mucho tiempo, 2 años de vida, hemos perdido a mucha gente en el camino. Mucha gente. Todos tenéis recuerdos, familiares, amigos, compañeros de trabajo, conocidos por mil razones. Se han juntado en el tiempo, la enfermedad, la propia condición humana. Pero yo particularmente he sentido muchísimo. No querría citar nombres porque seguro que me dejo alguno, pero en los últimos tiempos la gente de algún club de Portugalete, como Nivelcha, lo he sentido hace poco, hemos perdido a mucha gente. Yo, en concreto, a una persona que no me resisto a citar, pues porque es amigo mío. Me vais a permitir esta licencia. Es una persona que nos conocimos hace más de 40 años. Una persona que con algún otro que está por aquí compartimos muchos viajes a Cataluña cuando había un equipo en primera B, el actual Lef Oro, horas y horas de autobús. Tiene una esposa y compañera que es una de mis mejores amigas.
y desgraciadamente se ha quedado en el camino cuando yo creo que nadie lo esperaba. Reconozco, me lo pasé muy mal y esto quería compartirlo con vosotros, me vais a permitir la licencia. Estoy hablando de Alex Aurre, no quiero hacer menoscabo de todos los demás, pero concretamente de Alex Aurre, amigo, ha sido muy reciente y ha sido muy doloroso. Su trabajo lo conocéis todos, su trabajo deportivo, su trabajo, su trayectoria deportiva, pero también su trabajo como profesional público al servicio de la sociedad vasca. No mucho más, solo os quería contar esto, voy a ser breve. Gracias a todos. Ahora, gracias a todos los compañeros que faltan. Como siempre, un vídeo para que veamos lo que ha sido el resumen de la temporada y luego el presidente Colomendía nos explicará cómo ha ido. Gracias.
Este ha sido un pequeño resumen de una temporada que, como habéis visto, ha sido mejor de lo que los problemas ambientales, sociales, médicos han generado en la sociedad. Hay un problema cuando improvisas, que ha sido mi caso, que se me ha olvidado Vida Ideas Bilbao. Y la verdad, se han sido campeones de Copa por primera vez y David Mouris hizo un partidazo. Y no se me había olvidado, lo tenía apuntado. Dicho eso, a partir de ahora, hará el mejor balance de lo que ha sido el año del baloncesto vizcaíno. Nuestro presidente, Koldo Mendia, por favor. Arratsaldeon danori, eta etortxe agatik, eskerrik asko etortxe agatik. Quiero agradecer en primer lugar la presencia de Itxaso Roteta, Bilboko Udala, Carlos Sergio, que no lo había visto, acabo de llegar, de la Diputación, expresidentes de la Federación Vizcaína, amigos y compañeros todos del baloncesto vizcaíno. A mí lo que más me gustaría decir ahora es hemen gaude. Estamos aquí después de dos años de penuria que ha contado Javi, donde, bueno, pues tristemente hemos pasado, nos han quitado dos años de nuestra vida y donde hemos perdido desgraciadamente cantidad de amigos y compañeros en este tiempo. Dicho esto, quiero daros nuevamente las gracias por venir a esta gala del baloncesto vizcaíno, que no se pudo celebrar ni en la temporada 19-20 ni la 20-21 por las razones obvias que acabo de explicar. Estos dos años han sido, como repito, tiempos duros y muy duros para todos y todas. El peor de los casos, la COVID se ha llevado la vida de muchos y de muchas, y a otras y otros les ha dejado secuelas. Nada es comparable a eso. Pero en lo que a esta federación y todos los que componemos se refiere, los clubs, jugadores y jugadoras, entrenadores y entrenadoras y colectivo arbitral, la pandemia nos ha dejado tocados. Nos ha interrumpido nuestras actividades, nuestro modo de ocio, nos ha truncado una forma de socializar, una manera de tener una vida saludable, realizando lo que nos gusta, la práctica deportiva del baloncesto. Y en algunos casos también ha acabado nuestro modo de vida y empleos. No ha sido fácil. Todos y todas hemos hecho un gran esfuerzo para seguir dentro del marco legal que se anunciaba a cada momento y al que nos hemos ido adaptando para seguir adelante. Aquí quiero agradecer públicamente nuevamente el esfuerzo que se ha hecho por los clubs, instalaciones deportivas, los árbitros y los jugadores en ese respeto que hemos tenido al protocolo COVID que nos dimos entre todos para intentar evitar que la pandemia asaltara las canchas de baloncesto. Creo que lo conseguimos en parte, aunque bueno, luego la tasa que hubo de incidencia nos hizo parar. Horren bestez, Bizkaiko Saskibaloi Federazioa, bizirik mantentzea lortu duzuen guztiak omendu nahi dutu gala honen bidez. Gaurkoan, begira da, atxera bota dugu. Nola nahi ere, balantzea egin aldi izateko. Baina hemendik aurrera, gure begira da, etorkizunean iltzatuko dugu iragarra ahaztu gabe. Y en ese repasar y hacer balance recordamos que con no pocas dificultades y algunas frustraciones se ha podido llevar a cabo la temporada 2021-2022. Temporada que empezamos, si lo recordáis, con gran ilusión, pero tuvimos que parar. Se preparó el deporte escolar y pensábamos que aquello iba a volver a ser la película, se iba a repetir nuevamente. Afortunadamente, bueno, las competiciones federadas se pudieron seguir realizando y los escolares se incorporaron al juego pasado un pequeño tiempo. En septiembre, como decíamos, el gran logro era poder entrenar y poder jugar. Con algunas intermitencias arrancaron las selecciones vizcaínas en el CPT y luego disputando los campeonatos de Euskadi y Nafarroa. Como habéis visto en el vídeo, el balance consideramos que ha sido
positivo, yo creo que muy positivo, con 4 títulos de campeones sobre 8 posibles. Y especialmente en las categorías femeninas, donde quiero dejar constancia de que la salud del baloncesto vizcaíno es muy buena. Sin embargo, en la del masculino estamos muy preocupados en la federación, y lo quiero hacer transmitir aquí a todos los clubs y a las instituciones, porque vemos que la tasa de natalidad cada vez va bajando más. Hay clubs que empiezan a tener problemas para juntar 8 niños en categorías de abajo. Y como esto siga, pues habrá que llegar a algún tipo de asociación con los clubs de al lado o alguna cosa, porque va a ser muy difícil encontrar 8 personas, un mínimo de 8 personas, para poder inscribir un club. Quiero agradecer también aquí la labor que realizan dentro del programa de tecnificación, encabezado por José Núñez, que le veo que está aquí en la sala, a todos los seleccionadores y seleccionadoras y toda esa gente voluntaria que acude esos domingos a la tarde a enseñar baloncesto, a mejorar el baloncesto vizcaíno altruistamente. De verdad, es que ricasco. Seguimos con las topáquetas, que se pusieron a volver a testar el nivel de los chiquis. Ya lo ha contado Javier antes, estuvimos 2 años que no hubo competición, no conocíamos cuál era el nivel ni qué tipo de jugadores y jugadoras teníamos en Vizcaya. Y gracias a las topáquetas, bueno, pues se ha ido trabajando y viendo. Las competiciones vizcaínas federadas y escolares se retomaron, amoldándose, por supuesto, a las circunstancias y adaptándose a la realidad diaria. Se ha vuelto a las canchas a entrenar y a jugar, contando con un total aproximadamente de 827 equipos y 12.269 licencias. Licencias que han disminuido, pero por lo que estamos viendo y estamos sintiendo en la federación, creo que esta temporada que viene la superaremos. Y es el deseo de la federación, y espero que de todos los clubes, contar con más equipos. Es cierto que ha disminuido el número de participantes con respecto a pasadas temporadas, pero un año antes ya nos pusimos a trabajar y desde esta federación vizcaína pusimos en marcha un proyecto de promoción del baloncesto en zonas en las que no había baloncesto. De ahí han surgido varios proyectos, entre ellos las Saskis Escolas en Lemoa y Ermua, y también hay una Saski Escola en Mayavia. Y la idea de esta federación es trabajar en la zona de Marquina, Lekeitio y Bermeo, localidades que tuvieron baloncesto en su momento y en este momento no hay. Y consideramos que tenemos ahí caladero para poder trabajar. También el baloncesto, con una visión social, nos ocupa y nos preocupa en esta federación. Y con la colaboración de diferentes clubs y de la mano de la Federación Vizcaína de Deporte Adaptado, hemos podido poner en marcha la primera Liga Vizcaína de Baloncesto Adaptado para deportistas con discapacidad intelectual, un proyecto que ha venido para quedarse y un objetivo claro de inclusión real y efectiva. Quiero agradecer aquí públicamente la grata colaboración, el apoyo que hemos tenido por parte de Itxaso Erroteta y de Bilbao Kirolak para concedernos canchas para este torneo. Gracias, Benetan, eskerrik asko. Y el apoyo también de Carlos Sergio, que también nos ha tenido tutelando esta competición. Por supuesto, no le veo a Aitor, presidente, está allí, Aitor. Creo que hemos dado con una piedra buena y aprovecho esta tribuna para animar a los clubes vizcaínos que se unan a ese proyecto, que pueden tener, ya tenemos varios clubes en Vizcaya que tienen jugadores y jugadoras en la Liga de Deporte Adaptado, y creo que tenemos que hacer eso, nuestros valores del baloncesto también transmitirlos a estas personas e intentar que estas personas tengan una inclusión social total. También no me quiero olvidar de un programa que ya hace 13 años que se lleva desarrollando en la Federación Vizcaína, el programa Cuida tu cuerpo, cuida tu mente, con mujeres en riesgo de exclusión social. Y, por supuesto, en un programa en colaboración con Cáritas, en el cual creo que
estamos muy contentos las dos partes y la parte también, vuelvo a decir, de Bilbao Kirola, que nos cede gustosamente unas instalaciones para que estas mujeres se puedan socializar, puedan comentar y, bueno, puedan hacer amigas, que yo creo que es de lo que se trata. Y pasando esto, nos vamos a lo meramente competitivo. Mayo volvió a ser el mes de las fases finales, donde los mejores equipos de cada categoría han luchado por un título en unas sedes que han brillado más que nunca a nivel de aficiones, seguimiento y emoción. Eso es lo que nos han transmitido desde las sedes y lo que hemos visto desde la Federación. También han regresado las competiciones de Copa, que en inicio de junio ha contado con sus campeones, a sus campeones. Capítulo especial para nuestros equipos de élite. El año solo puede tildarse, a nuestro entender, de un año sobresaliente. Surne Bilbao Basket logró el objetivo de la permanencia mucho antes de lo esperado y rozando casi la clasificación para los playoffs. Quien lo disputó fue Lointec Gernika Vizcaya, que superó muchas adversidades para volver a estar entre los mejores de la Liga Femenina y de la Eurocup, salvando el caso del partido en ese sitio. No lo vamos a comentar. También meritorio la labor del Tecnei Vizcaya Sornocha, que hace historia ganando la Copa de la LEP Plata en una jornada inolvidable y sumada así un nuevo título para su palmarés. También Santurchi, Saski Taldea, nos daba doble alegría, proclamarse campeón del grupo A de la EVA y posteriormente firmaba un ascenso logrado de manera brillante y por la vía rápida. Extraordinaria temporada también la de Guecho, en su debut en la Liga EVA. Sufrida campaña la de Leioa, que disfrutó de la aventura, pero no pudo evitar el descenso. En Liga Femenina 2, cara y cruz para nuestros dos representantes. Ausarta Baracaldo logró mantener la regularidad y luchar de mitad de la tabla, mientras Galdácano Ibaizábal no fue capaz de remontar situaciones adversas con las que se encontró durante el curso hasta consumar, desgraciadamente, el descenso. Y para acabar la temporada, acordarnos también del Bidaideak Bilbao BSR, que firmó una gran actuación en la Copa del Rey para ir tumbando a todos los favoritos hasta llevarse la Copa. Además, desde la Primera Nacional masculina, dos grandes noticias, los ascensos de la Fundación Bilbao Basket y de Tabeirako Baké, que la próxima campaña jugarán en la Liga EVA. Hori guztia, aipatuta eta esan bezala, etorkizuna dugu zede, hainbat erronka aurkituko baititugu bertan, entrenatzaileak formatzen jarraitzea, lehiaketak hobetzea, zein ebalotzea eta azkenik klubei esker tresna digitalak eskurrareagi jarrita, zerbitzurik onena eskaintzea. Parcatu por el euskera, pero nuestro futuro y un compromiso que tenía esta junta directiva era seguir digitalizando y eliminando el papel de las canchas del baloncesto vizcaíno. Hemos tenido la suerte que vamos a empezar a implementar la temporada que viene el acta digital en la Liga Escolar de Vizcaya. No vamos a hacerlo todo de sopetón, sino que vamos a coger la Liga Infantil de Rendimiento y los infantiles, de primera y segunda. Esperemos que sea una cosa positiva. Animamos a los clubs que tienen equipos en esas categorías a que los cursos de formación que hagamos del acta digital de NB23 se formen, porque redundará en el beneficio tanto del centro del equipo como de la federación, y todo el mundo podrá visualizar los resultados. Eskerrik asko eta mila esker. Bueno, pues tras el balance, un momento de asueto, antes de pasar a galardones y demás,
vamos a tener, ahora sí, esperemos que un par de canciones por lo menos del grupo Airu, que nos va a tocar en acústico, igual que antes, porque ya sabéis que el grupo entero serían más y con otros instrumentos y no es fácil hacerlo aquí. O sea que valorarlo en su justa medida el esfuerzo, porque ellos tampoco lo hacen todos los días así, salvo que ensayen en su casa. El escenario es vuestro. Las once pasadas no eran tus
Eskerrik asko. Muchas gracias. Y si en baloncesto sabéis los problemas que ha supuesto estos dos años, imaginaros para los que tienen que estar en el mundo del espectáculo, la música, todo cerrado, no podían tocar. Y como el baloncesto no se reduce a la Euroliga, la música tampoco se reduce a los conciertos de Fito por la tele. Estos señores, en formato completo, van a actuar en fiestas de Sopelana, en un local de Sopelana. Les podéis ver la semana que viene, creo. ¡Chao! Bueno, este año es una edición especial, como ya hemos ido diciendo desde que se inició este acto. Y como es especial, no va a haber los premios tradicionales o las distinciones, más que premios, distinciones a trayectorias de personas concretas. Va a haber distinciones a un colectivo, a dos colectivos en concreto. El primero de todos, vosotros, los clubs. Volvamos a insistir, es que sin los clubs esto no funciona. Porque no solo lo que hacéis estando en las categorías superiores, con los seniors, es la labor que hacéis también con los jóvenes, con los niños, con las niñas. Y no solo baloncesto, no es enseñarle a hacer un reverso, a hacer defensa individual o a aprender una zona, lo que fuese. Es formar, formar en valores, el esfuerzo. A veces en esta sociedad se nos olvida que no todos son derechos, también hay obligaciones, hay que hacer esfuerzo, hay que ser deportivo, hay que entender el sentido de la colectividad, del trabajo en equipo, el solán de toda la vida. Esto, la gran mayoría, por no decir todos, los clubes lo tenéis asumido, lo tenéis en el ADN y lo estáis trasladando a las generaciones jóvenes. Aquí hay clubes muy nuevos de los últimos tiempos, pero hay gente que tiene ya muchos años de trayectoria. Y aquí estáis hijos de algunos clubes, no voy a citar nombres, luego ya dará tiempo, que llevan muchos años trabajando, no solamente en este deporte, sino esta otra labor que es fomentar esta serie de valores. Por lo tanto, este año la Federación Vizcaína de Baloncesto ha decidido galardonar a los clubes. Para haceros una idea de cómo va a ir el acto a continuación, vamos a ir nombrando los clubes uno a uno, subirá un representante de los clubes al escenario, se quedan aquí hasta el final, luego la directiva, que recordemos, también subirán, haremos una foto conjunta y posteriormente, que no se me va a olvidar, como hace un calor de narices, la Federación ha dicho, no sabemos cómo, que nos invita a un refresco antes de salir. O sea, que no os vayáis pronto, aunque va a acabar esto sin que tarde mucho. ¿Por cómo se van a hacer los clubs el orden? Para que nadie se sienta disminuido. La Federación, creo que como criterio, está utilizando el orden, cómo están registrados los clubs en la Federación Española de Baloncesto. A veces coincide con la antigüedad física de la Fundación, no, pero vamos así. Vamos a ir de los clubs más jóvenes o más recientes a los más veteranos. Y poco más os puedo decir. Galardonado 2022, la Federación Vizcaína de Baloncesto, todos vosotros, los clubs, porque gracias a vuestra labor estamos aquí todavía haciendo este deporte. Gracias. Eskerrik asko. Según voy diciendo los clubs uno a uno, más o menos de 8 o 10, vais subiendo. Acordaros, las nenas que están ahí adelante, creo que os tienen que dejar algo, antes de subir al escenario y luego esperéis aquí atrás, los primeros atrás y los últimos más adelante. Vuelvo a insistir, el orden es el que está en el registro de la Federación Española, que más o menos viene a coincidir con la antigüedad. Y empezando por los más jóvenes, Erenzugi Urdiña Kirol Kluba, el primero, Bigei Bat Basket, segundo, vais subiendo, Abadiñoko Zezenak Saskibaloi Kluba, Adi Kirol Kluba, Orioak Miri Basket, Berangoko Ontxuriak, Txorierri Basketlan, Peña Bilo Basket, Txiki Bilbendin, Oribeltxa Portugalete, Bakuba, ir subiendo poco a poco. Bilboko Indartzazki, Sustraiak, Trapagaran, Bosco Saleak, Parque Casilda Bilbao, Basket Bilbao Berri, ese conocéis algunos más, Usansoloko Txoribeltx, Barakaldo Emakumen, Ortuillako Amel Sederra, Esbegoñazpi, Archandape Kirol Kluba, Galdaoko Gazteria, Gernika Kirol Elkartea Saskibaloia, Marrasoak, Berriz Saskibaloi Taldea, Zamudio, El BSK Basauri, Jesuitinas, Larramendi Kastola, El Deustoko Ikastola, Zaldua, Santutxu, Lauro Ikastola, El Club Basket Ibaizabal, Colegio Vizcaya, Mugia Saskibaloi,
los amigos del club, amigos de Baloncesto Charcoaga, Gatelueta, Trápaga, Bilboko Unamuno, Erandio Altxaga, Cadagua, Santurtzi, Ugueraga, Escolapios Bilbao, el Club Independiente de Cruces, Gordesola Saskibaloi, Azkartza Claret, Sornocha, Saieco Sestao, Barrenaberri, Ambotopeco, Getxo, Urdaneta, Bedarbide, Dosa Salesianos, Bideguincha, Jarrilleros, Paules, Lasalle Bilbao, Padura, Club Loyola Indautxu, El Leioa Cosa Esquivaloi, Águilas, Tabiraco Durango, Patronato Iturribide. Txalo bat a todos. De verdad es difícil. Ya está, ¿no? Bueno. Un segundo, no os mováis. Perdona. Gracias. ¿Qué pensabais? ¿Que era tan fácil y solo pasar para la foto? Pues no, no. No. A ver. Suben las chicas. Este es el premio a los clubs. Falta otro galardón después, pero ahora suben. Y no os movéis de aquí, os ponéis por de pie. Una vez que os la foto, hay gente aquí que a vuestra edad... Joder. Voy a hacer un par de preguntas. ¿Qué pensabais? ¿Que os ibais a ir gratis? Pues no. Pues no. Empiezo por los de atrás, que son más jóvenes. A ver, un club joven. ¿Dónde están los jóvenes? Los clubes más jóvenes. Bueno, es igual. Oribelcha. Fácil, ¿eh? Ha venido Jarrillero Total. ¿Cómo ha sido estos últimos dos años de un club como Oribelcha, que sigue trabajando en Portu, intentando nuclear y unir? Ha dicho el presidente, tenemos un problema de verdad de natalidad. Os voy a dar un dato porque está saliendo estos días con el tema de las elecciones del Atleti. No vamos a hablar del Atleti, ¿eh? Cuando ganó la título de la última liga, nacieron 47.000 niños en Euskadi, más o menos. Este año 12.000. 47, 12. Si el Atleti tiene un problema a 10 años vista, el baloncesto empieza a tenerlo también, muchos colegios que no hay para reunir. Sé que en Oribelcha se está bajando para intentar nuclear baloncesto en Portugalete. ¿Cómo ha sido este último año y qué se está haciendo? Pues yo creo que lo habéis explicado todo. Es muy difícil, cada día salen menos niños y cuesta más encontrar un equipo para formarlo con 8 jugadores. ¿Qué se está intentando? Pues desde abajo, sobre todo en colegios y tal, no sé qué, pues intentando fomentarlo, ayudarles, insistiendo, haciendo campañas de puertas abiertas para que se animen y pues eso. Lo ir asociándose poco a poco, ya está entrando en la mentalidad de colegios y juntos. Nosotros siempre hemos sido muy sociables en todos los sentidos. Es que ricasco. Una otra cosa. Aquí hay alguien que me conoce hace muchísimos años y como está aquí arriba voy a aprovechar la ocasión. Es un club muy veterano. Yo la mitad de lo que he aprendido de esto lo he aprendido con un club que se llama Sociedad Deportiva Patronato Iturribide. Gente de la que quiero muchísimo, he querido muchísimo, algunos echo de menos, muchísimo. Y Jesús Ituiño, no me lo hablé, Loyola. ¿Cómo ha sido el año? ¿Cómo se ve de Iturribide? Y sobre todo, además de ser del club, tú controlas un poquito la cantera, las selecciones, ¿cómo ha sido esto? Pues complicado. Los años todos sabemos que ha sido complicado, pero lo que sí ha sido es ilusionante, porque ves a la gente que no se ha bajado del carro. Lo importante es que la gente en los clubs ha seguido trabajando. Y unos más, con más dificultades, otros con menos, pero las caras son las mismas. Nos estamos viendo los mismos 2 años después, unos arrancando de un nivel más bajo, otros más arriba, recolocándonos todos en nuevas situaciones, pero yo creo que con expectativas de que la cosa va a funcionar. Pues que nos oigan todos y que sea así de positivo como lo está contando. No os mováis. Hay un segundo galardón. Y lo he dicho antes y lo he dicho de mi cosecha, no estaba en el guión. Este juego, como muchos deportes colectivos, no sería nada sin los árbitros, sin los jueces. Puedo decir, yo también protesto. Pero es que cuando no están, es el caos absoluto. Y entonces, simplemente agradecer la labor de los árbitros, los mesas. Ahora con el tema digital que dice el presidente,
si ya tenemos problemas para hacer las actas porque solo está un niño en un partido infantil y encima tiene que digitalizar, os lo dice uno que no es nativo digital. Estoy seguro que los chiquillos, mis hijos, lo hacen mucho más rápido con un dedo y rascándose la nariz. Yo no puedo. Dicho eso, galardón de este año, seguir aquí, porque tienen que subir también los árbitros del baloncesto vizcaíno. Chalo Bat, que de verdad, ya discutiremos en los partidos, pero son fundamentales. No se van a ir sin pregunta. Cuando digo árbitros, vuelvo a recordar, son árbitros, mesas, auxiliares, todo el colectivo. La primera pregunta que se me ocurre es ¿qué hacemos para que animar la gente a que se dirija al arbitraje? Y me vais a decir, protestar un poco menos, pues igual. Sí, protestar menos estaría bien, pero eso es una vez que estén dentro ya. ¿Se lo dices a ellos? Sí, 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 ya se lo digo, pero no va a hacer mucho caso. Escuchar un poquito, por favor. No, ¿cómo ha sido el año desde el punto de vista del colectivo arbitral? ¿Habéis tenido tantas bajas como los demás, más, menos? Sí, ¿cómo lo veis? Bueno, empezamos el año con bastantes bajas de la temporada 2021. Bien, es cierto que luego, pues con cursos, hemos conseguido que han entrado unas 80 personas más. Y lo que hay que hacer entre todos es intentar que sigan, que no se marchen. A ver si alguien se da por aludido. Muchas gracias. Chalo, no os mováis, no acabamos. Como siempre, antes de que baje todo el mundo, para la foto hay que hacer la foto de familia. Y la foto de familia no puede estar aquí sin los miembros de la directiva de la Federación Vizcaína de Baloncesto. Para que no se me salte alguno, lo voy a decir por orden, empezando de un sitio a otro. El presidente, el último. El presidente, el último. Carlos Ballesteros, y subiendo aquí arriba. José Luis Zubizarreta. Juan Ignacio Mendivi. Carlos Madrid. Olga Sebastián. José Luis Larrínaga, Natalia Villota, Nerea Marquijano, Fernando Adán, Gerardo Candina, que lleva las cuentas, el vicepresidente José Miguel Nieva, la vicepresidenta Pilar Pérez García y el presidente Koldo Mendía. Foto de familia. ¿Tú? Naya manda, ¿eh? Y una última cosilla. En nombre de la Federación Vizcaína de Baloncesto, muchísimas gracias. Eskerrik asko, mil esker. Y hay un refresco fuera. Hasta el año que viene. Agur.